En las carreras de aceleración, la clave es conseguir el cambio perfecto. Cuando las flechas de cambio se ponen de color verde, es el momento. En las carreras de aceleración se alcanzan grandes velocidades. No gires el volante. Pulsa suavemente la dirección en que quieres ir y el coche cambiará de carril. Administra bien el uso del nitroso para dejar atrás a tus competidores. Cuando vayas en cabeza, vigila a los coches que te siguen. Y si es posible, estórbales bloqueando su carril. Con un 1075. Esperad, voy a ponerme delante de él.
Contacto visual con el sospechoso confirmado. Central, enviad todo lo que tengáis. Código 3, voy a perderlo. Recibido, Charlie 8. Estamos destinando varias unidades terrestres. Recomiendo levantar un bloqueo. He probado de todo, pero siempre se libra. Es un 10-10, 8. 5-1 solicita que sigáis en el bloqueo. Se dirige a vuestra posición. Central, necesito el bloqueo enseguida. Este conductor no va a esperarnos. Controlad el perímetro a ver si lo podemos capturar. ¡Lo tenemos! ¡Estoy detrás de él! ¡Central!
Atención, unidades en la persecución en código 3. El sospechoso ha sido visto. El vehículo fue visto por Stadium Boulevard. El contacto visual se ha perdido recientemente. El supervisor dice que los controles deben cubrir las inmediaciones y toda la zona al oeste de su última dirección conocida. Os informaremos de cualquier novedad. Hazañas. Si Rockport se parece a esto, vas a tener carreras para aburrir. He oído que Razor está calentándole el oído a un montón de gente, pero yo no me preocuparía. Solo está tratando de quitarte de en medio. No te descentres. A cada cerdo le llega su San Martín. Tengo que hacer algunos números. Nos vemos. Soy yo. Parece ser que esa tía, Itzy, quiere enfrentarse a ti. Va contándole a todo el mundo que te va a devolver a Rosewood a guantazos. Yo que tú le cerraría la boca. Y no la subestimes por ser una tía. Conduce como Dios. Te llamaré cuando hayas acabado con ella.
de Itzi ha terminado. Sigue así. Luego hablamos.